Hello, good evening. Good evening, Janet, Carla, Marilyn, Mario, Francisco. Thank you for being on time. I hope that you have had a good day today. I sent the presentation for today. We're going to start with the review, as I told you yesterday. And as a reminder, if you have any topic that you would like to discuss, just let me know. And I will prepare exercises and explanations for you. Okay, so I'm going to start sharing the presentation. Okay, so I have here the presentation, and we're going to start with the review of the topic that was requested yesterday about should have plus past participle. And there are plenty of ways that we can express regret. Son varias cosas. Voy a hacerlo un poquito más en español, pues son temas gramaticales que pues a veces creo, siento yo que se facilita un poco más si los explicamos en nuestra lengua madre. Entonces, se puede expresar arrepentimiento, algún tipo de remordimientos por situaciones en el pasado que no podemos cambiar, pero que desearíamos que hubiesen sido diferentes. O dar consejo o decir cómo hubiéramos actuado, qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho. Para esto se pueden utilizar los modals should, could, would, may, might. So, yes, hay muchas maneras de hacerlo y cada uno pues tiene su función. Vamos a empezar con el más común, que es should have plus past participle. Y como ven ahí, es para dar consejo, for giving advice, and expressing regret. Entonces, como ven ahí, lo podemos usar para dar un consejo o para expresar arrepentimiento. En forma afirmativa es should have, y pues también se puede de pronto hacer en forma negativa, es shouldn't have. ¿Ok? Usamos should have más el verbo en pasado participio cuando, cuando queremos expresar que algo en el pasado fue buena idea, pero no lo hicimos. Por ejemplo, I failed the test. I should have studied harder. Okay. Estamos con un arrepentimiento, fallamos el test y decimos que a lo mejor sí estudié, pero no tanto como debería. Debía haber estudiado más, más rigurosamente. I should have studied harder. Alice was late for class. She should have gotten up earlier. Debió haberse levantado más temprano. But she didn't, pero no lo hicimos. Debió haber estudiado más fuerte, más rigurosamente, pero no lo hizo. Son situaciones en el pasado, ¿verdad? Y es un tema bien útil para el día a día, ya que pues es algo que constantemente hacemos, ¿verdad? Dar consejo y también expresar algún tipo de arrepentimiento por cualquier cosa en el pasado. Shouldn't have más pasado participio cuando algo no fue buena idea, pero lo hicimos. Es como decir, no debía haber hecho esto. No fue buena idea hacerlo, pero lo hice. Entonces ahí shouldn't have. Ok, para ese caso.
Por ejemplo, I fell off my bicycle. I shouldn't have been so careless. Teacher, Hola. what does mean fellow? Caerse. Ah, okay. Está en pasado el verbo fall, el pasado fell. Ah, okay. Me caí. I fell off my bicycle. The dog bite Henry. He shouldn't have kicked the dog. Okay. Se lo merecía. Y aquí, pues, para empezar con uno, nada más con should have o shouldn't have, para no abrumarnos mucho, vamos a empezar solo con uno. Como inicio, solo vamos a estar practicando should have y shouldn't have, para lo cual les puse aquí unos ejercicios. Complete the sentences you should have or shouldn't have plus past participle. Vamos a utilizar nada más should have o shouldn't have y el pasado participio del verbo que está en paréntesis. Ahí ustedes tienen que leer la oración completa y decidir, ¿verdad? Lo pueden hacer desde la diapositiva. Estas se las acabo de mandar ahorita antes de la clase. Solo recuerden que para escribir sin necesidad de agarrar el cuadrito de texto, este está en texto, entonces lo podemos dar, salir de la pantalla amplia y pues aquí ya puedo empezar a escribir normal, ¿verdad? Sin estar haciendo lo de agarrar el cuadrito de texto y etcétera. Entonces se lo pueden digitar normal, solamente asegurarnos de estar así, no en full screen, porque si estoy en full screen así, no me deja. Entonces tengo que estar fuera en full screen. Solo se pasa a otra. Entonces, ustedes decidirán si lo quieren hacer en aquí mismo o hacerlo en sus cuadernos. Por ahorita solo se han unido 14. Me faltan como unos 5. Entonces, bueno, vamos a hacer en los breakout rooms. Lo vamos a hacer en grupo y voy a ir uniendo de repente si alguien se va metiendo a la mira y lo voy a ir incorporando a los grupos. Solo déjenme habilitarles para que puedan compartir antes que nada, ¿verdad? Ya para terminar el módulo me acostumbré, ¿verdad? A hacer esto antes. Perdón. Vamos a ver, dos rooms. Ok, there you go.
Okay. I can't typing. Tiene que salir del modo pantalla completa. Y ya vi, tiene que darle clic donde dice habilitar a edición. Ahí arribita, habilitar edición, donde está la barrita amarilla. Ahí hay un cuadrito que dice habilitar edición. Después de más detalles, habilitar edición. Okay, pruebe ahora. Thank you Y so borre, much. ajá, y borre esa raya si gusta, si no le va a ir corriendo la letra. Ajá. Sí, taken, el verbo taken, pasado participio. We shouldn't have taken a map. You should, está bien. We got lost in Paris. We should have taken a map. Excellent, va bien. Igual le puede cambiar el color a la letra de la respuesta para que qué diferencia. True house. Next one, number three. What do you think?
Number three. Y no puedes preguntar. Tienes que abrir esa mierda. ¿Pero dónde está que abra eso? Teacher. Yes. In this case, water is a verb. Yes, What it's is also a the verb. part, past participle of water? ED. ED. Did you Okay. know that is a verb in a noun? ¿Tenemos? De Is ayer. it De new for anoche. you? Sí. Sí, Excelente. hombre. I should have watered them more often. Como verbo es regar, Regar, ajá, water, correcto. regar. Y como noun, pues es agua, ¿verdad? That's right. Papá. Y le puede terminar de borrar las rayitas, solo No me la había sacado. por orden que tengo con Está el muy ojo. mojado allá afuera, vos. Okay, así se ve más bonito. Bye. Perdón. I'm really hungry. I should have eaten a bigger breakfast. I should have eaten a bigger breakfast. I fell into the water. What do you think, classmate, with the number five? The number five should have been. Should have been. That's right. Next one. John's father got angry. Shouldn't have
shouldn't have told him a lie. I'm broke. Children. Shouldn't or should I should shouldn't shouldn't have Sería entonces acá I should have Ede, ¿vale? excelente. Solo le quita la T. ¿Sí? No. Así sería, ¿verdad? Creo que sí. Okay, entonces en el otro, it's too cold in here. You shout. Shouldn't no sería. Shouldn't. Shouldn't. No debía abrir la ventana. Shouldn't have opened. Okay. Vamos con la última. Vamos a ver, tiene chocolate. Espera. Shouldn't, I claro, también. should. Shouldn't. Digo yo. Porque dice que el chocolate es mejor. No debía haber elegido Strawberry. Sí. You're doing excellent. Just check in number 13, perdón. Chosen. Número 3. No, 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 sorry, 13. Okay. Ajá. 13. Shouldn't, teacher. Wow. Sí, shouldn't, porque es como no debía haberme reído de él. Okay. Porque dice que Tommy no está feliz, no debía haberme reído de él. Ajá. Okay, así deberían de quedar. En la quinta es el participio es chosen. Ajá, that's correct. Chosen. Sería doble O igual. Doble O en lugar de doble S. Doble S, ok. Sí. Sí. Chose. Ah, sí. Sí, sí. Next one, on the number 10, the movie was boring. Thank you.
Should or shouldn't? What do you think? Shouldn't. Shouldn't. Yes. Shouldn't have washed it. We shouldn't have washed it. Next one. I don't like geographic. I should have studied. Math. Yes. Okay. It's okay. The kitchen is a mess. I don't remember what it means, mess. Do you remember? Like a disaster. Disaster. Un desorden, un desastre, algo desordenado. Tiene que ver con desorden. And also the number 11. Can you check the spelling of the verb study? Oh, sorry. I have a mistake. No worries, es como se escucha, a veces pasa. Thank you, teacher. Clean. Tommy isn't happy. Love. What is meaning loud? I reírse. Don't remember. Louder. Past participle. I shouldn't. Is it okay? Yes, I shouldn't have laughed. Shouldn't have laughed at him. Solo shouldn't. Solo should. No. No. It's correct. Shouldn't. Shouldn't. ED. Is too cold in here.
you shouldn't have opened the window. Should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. Open. And last one. Chocolate. What do you think? Should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. Shouldn't have choose. See you guys. Thank you so much. Hey, how was the exercise? How do you feel it? Was it easy, difficult, useful? It was okay, teacher. It was okay. Would you like to share your answers? Yeah. Thank you. Can you see? Yes, sure. Yes, okay. We're going to read one for one. One by one? With my classmate. One by one, yeah. I started. We got lost in Paris. We should have taken a map. Who's next? Okay. My uncle is enjoying his road. Shouldn't have robbed a bank. Next one. The flower died. I should have watered them most often. Next. Okay, I'm really hungry. I should have eaten a bigger breakfast. Next. I'm broke. I buy it. Shouldn't have bought a new car last week. Okay.
Number five, number six. I fell into the water. I should have been more careful. Number six. Six. Yeah. Six. John's father got angry. John shouldn't have told him I lied. Okay. Number eight, Francisco. This author is terrible. Is I strange to have stayed at another one? Number nine, it's getting cold. We should have brought our jackets. Number 10. 10. Yeah. The movie was boring. We shouldn't have watched it. Okay. I don't like geography. I should have studied math. Okay. 12. The kitchen is a mess. Steve should have cleaned it. Tommy isn't happy. I shouldn't have laughed at him. Okay. It's too cold in here. You should have opened the window. Chocolate is better. I shouldn't have chosen strawberry. Strawberry. What is the correct pronunciation? Strawberry. 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 Mm-hmm. Strawberry. Okay. Thank you so much, teacher. You're more than welcome. Tenemos un ejercicio más. Usando should have, shouldn't have, como pueden ver, es algo que pues nos puede servir mucho y que lo podemos practicar en el día a día, ¿verdad? Como decir, ay, debía haber comido más en el desayuno. I should have eaten a bigger breakfast. Decir, ah, me debía haber quedado en otro hotel. I should have stayed in another hotel. I shouldn't have bought that car. It was too expensive and now I'm broken. Decir, Abby, debí haber escogido el helado de fresa, es más rico, etc. So, entonces, eso es con esta estructura, con should have, shouldn't have. Y como pueden ver, son situaciones bien, no es del pasado de que me voy a lamentar de algo de cuando estaba... cuando era una niña pequeña, no, eso tan fácil como lamentarnos incluso de, ah, no hubiera comido tanto en el almuerzo, hoy me estoy durmiendo, cosas así, I shouldn't have eaten a big lunch, now I'm falling asleep in the desk. So, yes, we have another one, and in this one, este estaba un poco fácil porque nos dan el verbo y casi solo para conjugar should have más el verbo en participio o decir, ah, aquí tiene que ser negativo, shouldn't have, y el verbo en participio. Este tiene un poquito más de dificultad porque nosotros tenemos que dar nuestra respuesta completa, siempre usando la misma estructura con should have o shouldn't have, y el verbo en pasado participio. La instrucción dice, imagine these things happen to you. What should or shouldn't you have done? Use should have or shouldn't have in your answers. Y tenemos ahí, por ejemplo, you failed your history test last week. Puede ser que lo fallé ¿por qué? Porque estuve viendo una serie de televisión
Entonces decir, I shouldn't have watched that TV series. I should have studied instead, etcétera. Dar sus propias respuestas. Pero antes de ir a este ejercicio, vamos a chequear asistencia. Ya es hora de hacer nuestro primer control de la noche. Así que pues listos y digamos present cuando escuchemos nuestros nombres. Abigail Elizabeth Flores. Present. Thank you, Abigail. Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Balmoria Alexander Marroquín. Balmoria Alexander Marroquín. Okay. Carlos Emilio Coto. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Ahí está Carlos conectado y veo que también había compartido sus respuestas acá en el chat. Okay. Pero no dice present. Cecilia Noemi Ramos. Present teacher. Thank you, Cecilia. Thank you, Valmore. And Cecilia Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa Mengiva. Present. Thank you, Hazel. Yulisa Yamilet. Yulisa Yamilet. Okay, Carlos Humberto, thank you for confirming. Sí, lo vi conectado y que había compartido las respuestas de su ejercicio anterior. Me imaginé que tenía algún problema, pero ahorita lo chequeo aquí, Carlos. Yulisa Yamilet. Parece que no está Yulisa. Carla Ibania. Present teacher. Thank you. Catherine Beatriz. Present miss. Thank you, Catherine. Luis Javier Castillo. Here miss. Thank you. Magdiel Esaú. Present miss. Thank you so much. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto Ramírez. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present teacher. Thank you. Janet Ángel. Present teacher. Thank you. Santos Cristina. Present teacher. Thank you. Víctor Noé. ¿Por qué? Present teacher. Thank you, Victor. Okay, now I'll continue sharing with you. This is the next exercise. So remember to use should have or shouldn't have and your own answers. I'll give you time for you to do this individually. You can write your answers in your notebook. Let me know when you are done with this exercise.
Have you finished or you need more time? Is the exercise complete? Are you done? Give me a couple of minutes, teacher, please. Okay, sure, no problem.
I'm ready, teacher. Okay, would you like to share the response for number one? You failed your history test last week. Okay. About that, I think you shouldn't have gone to party the last night. Okay. Good. Anybody else? Anybody else with a different response? Nobody else? ¿Alguien más que quiera compartir la número uno? Yes, teacher. ¿Qué es eso? I shouldn't have played Nintendo. I should have studied during the week. Excellent. That's excellent. Correct answer. Anybody else? ¿Alguien más? Nobody else? Hi, teacher. Okay, Mario. Está en mute, Mario. Hola. Hola. Okay. And number one, you called your study test last week. I should have studied more. Excellent. Very good. Thank you so much, Matias, Cecilia, and Mario. Your answers are grammatically correct. Están bien escritas gramaticalmente. So, great. Number two, you fell off your bicycle and hurt your leg a few days ago. Volunteers? I should have been more careful. Excellent. I should have been more carefully. Excellent. It's well done, Mario. Thank you so much. Anybody else? Me, teacher. Thank you, Martin. You should have used knee pads. You shouldn't have speed no, you pads? Should. You should have used knee pads. Oh, okay. Or... yes. Oh, yeah. I hurt the leg. Yes. A helmet. Yes. Okay. But yeah. Excellent. Anybody else? He hurt your legs. His leg. Uh-huh. Yeah. Yes. Not the head. Yeah. I was thinking on a helmet, but let's see. Number three. You got lost on your trip to London last summer. Volunteer. I shouldn't have lost my passport. Excellent. Anybody else? Anybody else? I should have paid a tourist guide. I should have paid a tourist guide. That could be another option. Number four, you were late for your English class yesterday. You shouldn't have gone by bicycle. Excellent. Thank you so much. Volunteer for number five. You wanted to buy lunch, but you didn't have enough money. I should have saved money for my lunch. Excellent. I should have saved money for my lunch. Very good. Anybody else? I should have spent so much. I shouldn't have spent so much. Excellent. Any other option? All right. Number six. You dropped a cup and it broke.
I should have bought a new cup because my mother it was angry. Okay, excellent. Anybody else? Sorry, I should have noticed it. Okay. You forgot your sister's birthday and she got very angry. You forgot your sister's birthday and she got very angry. I should have put in my diary. Yes, I should have written down in my diary or put it down or wrote it. Excellent. Yes, that's a good idea. Any other? I should have sent a message to apologize and gave a gift. A very big gift. Excellent. Gift. Very good. Let's see the last one. You ate too much ice cream last night and didn't feel well. I shouldn't have been so ready. Okay, that sounds good. Anybody else? Could be, I should have gotten a healthier snack instead. Okay, all right. What did I do? Okay. Well, for the next one, remember, this is what should have. Hemos estado practicando con should have. Que vendría a ser como deberías haber hecho tal cosa, etcétera. Podría haber, could have, también es posible para cuando estamos hablando de algo que pudo haber sido, ¿verdad? Igual, arrepentimientos, dar opción, consejo, se puede también con could have y el pasado participio. Using could have, you are speaking about something that was, should be or will be. You are stating that they had other options that could have been chosen. Okay? Diciendo, pudiste haber hecho tal cosa. Entonces, el could have es como para decir, tuviste esta opción. Pudiste haber hecho tal cosa. Entonces, si vemos should have, decíamos que era para dar consejo o para expresar remordimiento. Ahora, could have es más para dar como otras opciones que pudieron haberse tomado. ¿Algunos ejemplos? Pasa. You could... ¿Hola? No, perdón, perdón. Okay. You could have completed sooner. You could have done better on your exam. You could have given more time to get ready. You could have sent that package in first class. You could have thought of something to do. You could have upset her by saying that. Eso es quien could have. Y pues hay otros modals, hay otras combinaciones de modals que se pueden utilizar para hacer deducciones acerca del pasado, ¿verdad? Lo que se pudo haber hecho, lo que se debía haber hecho. O no, tenemos este enlace, se los dejé ahí para que lo vean las otras formas de deductions about the past. Ya vimos should have, could have, y ahí van a encontrar algo otras con sus usos y algunos ejemplos. Para este ejercicio me gustaría que lo analicen en grupo visitando el enlace que les puse ahí. Así que voy a dejar de compartir y vamos a hacer los breakout rooms. Ahí ustedes deciden la dinámica en su grupo, ¿verdad? Si toman turnos para leer,
si tratan de interpretarlo y decir, yo entiendo que esto es así, así, y etcétera. Vamos a hacer los breakout rooms. Recuerden que el enlace está en la presentación, en PowerPoint que les envié. Así es que vamos a unirnos en breakout rooms para leer más sobre las deductions in the past. Hay mis ya ingresamos al link. Una pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese en esa página? Tiene apagado el micrófono, mis. Perdón, okay. Ok, si ya ingresaron, este es solo para que vean las, como las explicaciones, porque como les dije, está, se utilizan con los diferentes modal auxiliaries. Está con should have, que es el que practicamos. Van a ver must have, could have, can have. Es para que vean algo otros formas de hacer deductions in the past. Es solo para que lo lean juntos, vean los ejemplos
y pues digan qué es lo que entienden de lo que está ahí. Miss, la consulta es la siguiente porque con el tema, según el link que nos proporcionó, nos remite a esta página. Por eso era la consulta. Creo que se metió a otro porque no es ese. No es ese. O a lo mejor dio clic en algo, otra cosa. Ahí se los mando otra vez en el meeting chat. Este es el que usted ha proporcionado, es el de... Ahí está en el chat, es el que le di. Ok. Ahorita verifico. Gracias, mi. De ahí. Ahí está, ese es. Okay. Vamos a leerlo.
Okay, did you read it? Terminando estábamos cuando se salieron Terminando, todos. ok. Bueno, habían avanzado bastante entonces. ¿Cuáles entendieron o cuáles vieron que les llamó la atención? Should have, digamos que es como el más, el que vamos a utilizar más, quizás. Should have. Pero habían otros en la lectura, ¿cuáles pueden mencionar? Estaban los de must have, Must, might have. might have, must have, ¿qué les da a entender cuando se usa must have? Bueno, ahí más que todo entendimos como para como que alguien pues debería de saber o conocer algo. Vimos should, que dijimos que es para dar consejo o expresar algún remordimiento. Should have, pasado participio. Could have, que también ya leímos un poco antes de could have, que dijimos que es para decir que habían otras opciones, que se pudo haber hecho algo diferente, siempre queriendo cambiar algo del pasado por algún remordimiento o algo que no salió como se esperaba. Y el que usted menciona, must have, es más como un deber, una obligación, y muchas veces orientado a algo moral, ¿verdad? Must have más pasado participio. El may y might es como para alguna posibilidad. Es que, pues, qué bueno que lograron leer y pues vieron que tenemos otras combinaciones con diferentes funciones y pues vamos a seguir practicando porque como pueden darse cuenta el tema es bastante amplio y también nos va a servir mucho ya que pues constantemente estamos queriendo pues dar consejo de alguna situación en el pasado o expresar algún remordimiento, etcétera. Es un tema bastante útil y que pues es algo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Entonces, sigo compartiendo acá about deductions in the past. Como pueden ver, aquí les incluí este material en su PowerPoint. Ahorita vamos a hacer este listening, siempre con should have. Les voy a poner el audio y pues luego vamos a continuar con lo de la parte de gramática y creo que nos vamos a hacer unos cuantos ejercicios, todavía tenemos tiempo. Y si tienen algún otro tema, con gusto lo podemos ver mañana, aunque yo creo que con esto tenemos un poquito más de material. Ahorita les comparto el audio. Como pueden ver, está alguien por ahí hablando, al parecer con el psicólogo o un maestro. I don't know. Let's listen. Page 75, exercise 7, perspectives. I should have. Part A. Listen to Maya Misery talk about her regrets. Do you have any similar regrets? I should have studied something more practical while I was in college. I shouldn't have waited so long to choose a major. If I'd listened to my mother, I would have learned to play a musical instrument. If I hadn't wasted so much money last year, I would have moved into my own apartment by now. If I'd been more ambitious in college, I could have learned to speak another language. If I hadn't been so irresponsible, I could have gotten better grades. Okay, that's the listen. Do you want to listen one more time, or you have any question about vocabulary or pronunciation here? One more time, teacher, please. Sure. Page 75, exercise 7, perspectives. I should have. Part A. Listen to Maya Misery talk about her regrets. Do you have any similar regrets?
I should have studied something more practical while I was in college. I shouldn't have waited so long to choose a major. If I'd listened to my mother, I would have learned to play a musical instrument. If I hadn't wasted so much money last year, I would have moved into my own apartment by now. If I'd been more ambitious in college, I could have learned to speak another language. If I hadn't been so irresponsible, I could have gotten better grades. Okay, do you have any similar regret? Teacher, this is if I would, it's another expression for similar the I should have. Digamos que le voy a poner. Okay, esto tiene dos cláusulas. Cuando digamos cláusulas son oraciones. Entonces aquí ya estamos poniendo como un condicional. Entonces es lo que hemos estado estudiando, pero va acompañado de un condicional. La condicional es donde está if. Si yo hubiera hecho tal cosa, tal y tal cosa hubiera pasado, ¿verdad? O si yo no hubiera hecho tal cosa, entonces... sí, pero si se fijan, van dos oraciones. Está, if I had, vamos a ver esta. If I had listened to my mother, siempre va el if, que es la cláusula como de la condicional, ¿vea? La condición, if, si yo, ese es un sí, pero de condición, el if. No es un sí de afirmar, sino que es un sí, pero condicional. If I had, y el verbo siempre en participio, ¿verdad? Listen to my mother, y hay una coma ahí. Esa oración es la primera y es condicional, ¿verdad? So, quiere decir que es también dependiente. ¿Qué quiero decir con dependiente? Es que no tiene sentido por sí sola. Si yo hubiera escuchado a mi mamá, no me puedo quedar hasta ahí, ¿verdad? Porque es como que estoy incompleta la idea. Entonces viene la otra oración, que esa se llama independiente. I would have learned to play a musical instrument. Ella tiene sentido por sí sola, ¿verdad? Yo hubiera aprendido a tocar un instrumento musical. Entonces, en esta, si se fija, hasta el would have plus past participle, expresando un arrepentimiento del pasado, ¿verdad? O una posible, como un posible outcome, un posible desenlace, ¿verdad? A esa situación. Entonces, es una combinación de dos cosas y ya la vamos a ver acá. Expressing regret, que es lo que estamos haciendo, expresando arrepentimiento y describiendo situaciones hipotéticas, ¿verdad? Porque ya no podemos cambiar el pasado. Así demos recomendaciones, etcétera, pero no lo podemos cambiar. Entonces, aquí está el grammar chart, en donde vamos a ir un poquito más ahondando en esto que acabamos de escuchar. ¿Tienen algún arrepentimiento similar a los que están aquí? Pueden leerlo. No. That construction teacher, I'd is I have. If I had. It's a similar contraction, I would.
Es similar, solo que ahí se está contractando el had. If I had, como decir si yo hubiera. If I had. No similar regrets. Ok, vamos a usar should have más el pasado participio para expresar arrepentimiento, que era lo que practicamos al principio de esta sección. Y aquí tenemos algunos ejemplos que pues ya los van a identificar, ¿verdad? Que es la misma estructura. I should have studied something more practical when I was in college. Ahí ven el ejemplo, es similar a lo que estuvimos practicando al principio. I shouldn't have waited so long to choose a major. Okay. Y también hice would have, que también vimos que es otra, para el would have es para expresar posibles, como le, desenlaces, posibles resultados en una situación hipotética. Y could have más el pasado participio para lo mismo, ¿verdad? Posibles desenlaces, posibles soluciones, posibles opciones, ¿verdad? Que hubieran tenido en cuenta. Y esto podemos ponerle la condicional primero o al último. La condicional es donde está el if. Si ustedes se fijan aquí, está al principio. If I had listened to my mother. Y se separa por una coma cuando está al principio. Y luego está la otra cláusula, que es la independiente. I would have learned to play a musical instrument. En cambio, pues ven que también puede ir. Bueno, aquí no tenemos ejemplo donde va el segundo, pero ya lo vamos a hacer más adelante. Ahorita solo agarramos la idea y podemos hacer algún ejemplo. Déjenme compartir la pizarra. Tengo días de no usarla. Ok, podríamos hacer una así, similar. If I had studied medicine, ¿qué podría haber pasado si yo hubiera estudiado medicina? Piensen si ustedes hubieran estudiado medicina, ¿cuál hubiera sido el posible desenlace o el posible resultado si ustedes hubieran estudiado medicina? Sure. This is a complete form of I'd, if I'd. Ajá. Lo puedo contractar así, que era lo que estaban preguntando al principio, si era contracción de would, pero no, es contracción de had. En esta siempre va a ser, donde está la if, siempre va a ser had. Y el verbo aquí en pasado participio. If I had studied medicine. Esto es mentira, yo no puedo ni ver una herida abierta porque me muero. Pero bueno, para poner el ejemplo, if I had studied medicine, I could have been a successful doctor. Por ejemplo,
podría haber sido un doctor exitoso, reconocido. Entonces, ven aquí, es como que ponemos la situación hipotética y aquí, con las estructuras que ya estudiamos, el posible desenlace, ¿verdad? Y se puede escribir al revés. Se puede poner esta al principio. No quiero copiarla. Y esta se puede poner segunda. La diferencia es que aquí, si lo hago en este orden, no separo con comas. Pero si pongo la de donde va el if al principio, ahí sí separamos con coma las oraciones. Esa es la diferencia en puntuación, pero no varía el significado. El significado es el mismo. ¿O ya va quedando más clara la idea? Yes, teacher, I get it. Excelente. Vamos a hacer otro ejemplo. Estos nunca dicen nada coherente, nada bueno. If I had listened to my friends. ¿Quién quiere terminar esta idea? If I had listened to my friend. Depende, ¿verdad? Si eran buenos amigos, tal vez no. Can you give more examples? O quizás vamos a pasar a los ejercicios y luego van a producir ustedes sus propios ejemplos. By the way, ya casi, bueno, falta poco, unos 20, menos de 20 minutos para terminar la sesión de ahora. Y no sé si tienen algún otro tema que quieren que incluya en los repasos. Nos quedan 3 clases. Ya el material de INSAFOR, pues ya lo cubrimos. Ahorita estamos nada más haciendo los repasos de los temas que vimos en este módulo. Así que, pues, no sé si se tienen algún otro tema que quieren que repasemos. ¿O quieren seguir con este mañana? Yo creo que en este necesitamos mucha práctica. Podría poner más ejercicios de este mismo tema, pero quisiera saber si hay algún otro tema que quieren repasar para preparar las clases futuras también. ¿No? No se nos ocurre nada todavía. Bueno, aquí está, les estoy presentando el mismo. Ok, excelente. Vamos a ponerle más ejercicios porque, bueno, de este sí supe que no me iba a alcanzar las 2 horas para que practicáramos, así es que pues creo que solo nos quedan un par de ejercicios más. Entonces le voy a agregar a esto último, a esta última estructura. Para el día de mañana seguir practicando este tema. Ahorita pues son los ejercicios fáciles donde solo vamos a estar haciendo, por ejemplo, aquí el match. Vamos a hacer un match de las frases y luego ustedes van a hacer sus propias oraciones, que es donde a veces nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Generar las ideas desde cero. A continuar algo que pues ya está solo
de poner juntos o de ir agregándole algún poquito, ¿verdad? Así que bueno, este es el primer ejercicio y es un match. Vamos a hacer un match de cuando dice cláusula se refiere a las oraciones. Vamos a hacer el matching de las columnas y este lo podemos hacer si gustan para que siento que es como que sienten más dinámico, un poco más dinámico en los grupos. Y pues puede estar pendiente de cualquier cosa. Ya voy a hacer los breakout rooms. Así que vamos a... Ok, por ejemplo, match the clauses in column A with appropriate information in column B. And we have this, if I had listened to my parents, if I had been more active, if I had been more ambitious, or if I had studied harder in school, if I had saved money, and the information in part B, I wouldn't have had to borrow so much. I could have learned a lot more. I would have made more pragmatic decisions. I wouldn't have gained all this weight. I could have gotten a promotion. So, vamos a discutir este en grupo. Ay, Dios, se me fue. Okay. Este lo van a hacer el matching en grupo. Y luego, pues, vamos a compartir sus respuestas. Se les comparto pantalla. Please. Ahorita. Bye. Bueno, yo digo que la primera de la literal A, creo que corresponde a la B, del otro lado. No, corresponde a la C. A la C. Dice que si hubiera escuchado a mis parientes, hubiera tomado decisiones más pragmáticas. Oh, bueno. Bueno, digo yo, ahí hay más que pueden opinar. También, bueno. Podría ser así o así. La dos, vamos a ver. La dos dice que si hubiera sido más activo, no hubiera ganado tanto peso. Que sería la D. Sí. Para mí. Así. Sí. Podría ser la 3, vamos a ver si hubiera sido más ambicioso. Para mí sería la E. La 3. Si hubiera sido más ambicioso, podría haber obtenido un ascenso. Sí, que la E es más. Concuerdo un poquito más. Sí, claro. Sí. Ok. Y la 4 con A. La 4 ahí sería con A. Si hubiera estudiado, si hubiera estudiado bastante,
No, sería con una B. ¿Cuál? La 4. Con la B. Sí. Ajá, con la 4. Y la 5 es con la A. Y la 5 es con la A. Porque la 5 habla de prestar. Ajá, si hubiera ahorrado dinero, no tendría que haber hecho un préstamo. Entonces quedaría así. Uno C, dos E, dos D, tres E, cuatro B y cinco A. Y se las compartí en el chat entonces para que lo tengan ahí como respaldo. Bueno. Yes, the matching is correct. So now you can practice the sentences. You can practice reading them. You can take turns. Pueden tomar turnos para practicar leer las oraciones, repetirlas. Ya que pues sí están correctas las opciones como las han hecho, como las han emparejado. Así que pues está correcto el ejercicio, ya pueden practicarlo. Ok, vamos a chequear asistencia y luego vamos a ver cómo nos quedó el ejercicio. Okay.
Abigail Elizabeth Flores. Present. Thank you. Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Valmore Alexander Marroquín. Present. Thank you. Carlos Emilio Coto. Present. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Present. Thank you. Cecia Noemí Ramos. Present. Francisco Ernesto Acuña. Present. Thank you. Hazel Vanessa Mengíbar. Present. Thank you. Julissa Emilet Villalta. Julissa Yamilet Villalta. Carla Ivania Anaya. Catherine Beatriz. Present, Miss. Thank you. Luis Javier Castillo. Vale, present, Miss. Okay. Magdiel Esaú. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto. Present, teacher. Okay. Melanie Alexandra. Present. Mirna Yanet. Santos Cristina. Víctor Noé. Present. Present, teacher. No le escuché, perdón. Okay, thank you so much. Here. Okay, does anybody have the exercise complete and want to share screen? Volunteer to share a screen. Se lo voy a compartir yo. Okay. Me avisan si la pueden ver. Yes, we can yes. See it. Okay, nosotros así la ordenamos. Okay, would you like to read them? Okay, so yeah, if I listened to my parents, I would have made more pragmatic decisions. La dos sería, if I'd be more active, I wouldn't have gained all this weight. Number three sería, if I'd be more ambitious, I could have gotten a promotion. Number four sería, if I studied harder in school, I could have learned a lot more. Number five, if I saved my money, I wouldn't have had to borrow so much. Excellent. Your answers are correct. Tomorrow we will continue with part C because unfortunately we don't have more time today. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias por compartir. Sus respuestas pues estaban correctas.
Mañana seguiríamos con la parte C. Así es que, bueno, seguiremos con el repaso. Igual, ¿verdad? Nuevamente la invitación a que finalicen, porque todavía hay un par de personas que no han terminado los ejercicios de la plataforma. Eso hay que completarlo. Y también, pues, si de repente recuerdan algún tema que quisieran practicar, me lo hacen saber y con gusto preparo los ejercicios para reforzar el tema. Así que, pues, gracias por haberme acompañado esta noche y por su participación. Excelente trabajo. Nos vemos mañana. Thank you so much, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Catch you later.